Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo un video muy esperado por la mayoría de todos ustedes. Hoy les voy a presentar el nuevo Supergato 2020-200cc. En su nueva versión con muchas mejoras, les voy a presentar y a detallar cada mejora que trajo este motor. Quiero que en los comentarios ustedes me digan de estos colores que les voy a presentar, cuál les gusta más. ¿Qué le gusta de sus nuevas modificaciones? Todo, todas sus opiniones las quiero debajo en los comentarios. Voy a detallar todo lo más posible. Ahora le dejaré solo un minuto de tomas épicas. Disfrútenlo y comenzamos con los detalles. Gracias por ese apoyo, muchachones. Denle like y no olviden suscribirse a los que son nuevos en el canal. Díganmelo ahí debajo. Gracias. Después de esas tomas épicas, vamos a comenzar con los detalles. Primero vamos a hablarle de sus discos de freno delantero, que me estaban diciendo que dónde lo encontraban. Yo todavía no lo he encontrado en los repuestos. No sé si están a la venta. Estos discos son los Boomerang, totalmente circular, con este diseño de Boomerang en el centro. Ustedes en los comentarios me van a decir qué tanto les gustan estos discos. Esta motocicleta cuenta con sus nuevos rines o aros tubeless, con un neumático 90-80-18 en la parte trasera y un neumático 70-80-17 en la parte delantera. Seguimos viendo su nuevo asiento Thermoliner, que ya lo vimos en un modelo anterior, pero le queda hermoso el motor. Ustedes en los comentarios, como les dije al principio, me van a decir qué tal este asiento. Seguimos con sus amortiguadores con doble spring, suspensión ajustable. Usted lo puede ajustar o sea un poco más rígida la suspensión o sea un poco más flexible. Entre sus nuevas mejoras podemos destacar la parrilla. Tiene un nuevo diseño. Me gusta aún bastante la parrilla con este diseño acorde al redondeado del asiento trasero. Tiene esta nueva forma. Ustedes en los comentarios me van a decir si les gusta esta parrilla. Sus nuevos controles de luces y encendido. Cuenta con un control de luz totalmente diferente. Ahora tenemos este bordeado amarillo por el control de la luz. También tenemos este encendido y apagado de la motocicleta. Y podemos destacar, tenemos un envolvente de 1/4. Menos giro puede alcanzar más velocidad que en el envolvente anterior. No se me van a quedar ninguno de los detalles. Todos los detalles que trajo el motor se los voy a decir hoy en este video. Un detalle que pude observar hoy cuando estuve grabando esta motocicleta, que no lo he visto en ninguna página y no lo han detallado, su nueva válvula de aire es totalmente diferente. Ya no es como la misma anterior de tubo, que es
en goma, ahora esta es rígida como en un metal. Ustedes me van a decir qué opinan de esto. Esto es una válvula parecida a la que tengo en mi Honda Diva FS. Sistema de cloche o embrague hidráulico, lo seguimos viendo en esta versión. Lo pudimos ver en una versión anterior de este Supergato. 2018-2019 tuvieron esa versión de clutch hidráulico. Ahora en esta edición 2020 todavía lo seguimos contando. Es bastante suave, lo he probado. Lo que me estaban preguntando, ¿por qué su sistema de embrague que han pedido por internet con esta bomba le ha salido un poco como muy rígido? Lo que está pasando es que esta bomba tiene una combinación entre la manguera y la bomba. Tienen el mismo diámetro. Si usted compra esta base aparte y compra la bomba aparte, no le va a funcionar perfectamente. Ya la de este Supergato es suave porque tiene el mismo diámetro la manguera con la bomba. Vamos con uno de los puntos más importantes, su nuevo millero. Está hermoso. Este millero es totalmente diferente a los de la competencia, a los de las otras marcas. Este millero no es igual que el anterior, que es en metal. Es totalmente en plástico. Su calidad es muy resistente. Pude destacar en el video que la insignia de gato enciende y apaga. Enciende y apaga. Quedó muy bonito. Marca la hora, el combustible, la batería. Tiene su tacómetro de velocidad. Tiene su tacómetro de revoluciones. El millero cuenta con el puerto USB. Y el botón que está debajo del puerto USB es para reiniciar la hora y el kilometraje de este tacómetro. Díganme en los comentarios qué le pareció este millero o tacómetro, que está hermoso. Con el tiempo vamos a probar su resistencia y en otro próximo video le voy a decir qué tal, si es muy resistente, si no vibra. Recuerden que no pude probar este motor porque está en la agencia. Aquí no nos permiten probar la motocicleta en la calle, pero con el tiempo le voy a decir. Cualquier pregunta que tengan, díganmelo en los comentarios o escríbanme por Instagram, que está en la descripción del video. No se me pueden quedar ninguno de los detalles. La motocicleta sigue contando con sus cornetas de aire, que tienen un sonido bastante extravagante. Me encanta ese sonido, lo he escuchado varias veces y me encanta. En esta ocasión le pusieron este sticker en el catre de la motocicleta. En modelos anteriores no lo tenía. También cuenta con este sticker en la parte superior del tanque y sigue contando con sus luces LED delantera y trasera. Algo que deben mejorar o que el público lo está pidiendo son sus micas direccionales. Ya me han escrito bastantes personas que cuándo van a cambiar esa parte. Nada, mi gente, espero que disfruten el video. En el video lo hablé bastante, pero fue entretenido. Lo disfruté como ustedes lo están disfrutando, yo también lo disfruto editando. Gracias por ese apoyo y nos vemos en la próxima.